Ya, a ver, bien, dentro de una cosmovisión andina podemos decir, donde yo soy originario de justamente ahí del norte de Potosí. Es muy arraigado a lo que son las tradiciones andinas, una mezcla, una hibridación cultural entre lo que es lo quechua y lo andino. A partir de esa concepción se tiene una diversificación, incluso dentro del ámbito lingüístico, dentro del ámbito de las culturas, las costumbres y demás cosas, y el mismo folclore, cambian a partir de estas percepciones distintas. Parecerían que son iguales, pero son distintas. Más que todo en la localidad que yo provengo, que es de Catavi, del norte de Potosí, se mantiene lo que es más la predominancia de la cultura quechua. Y la cosmovisión que tienen de lo que es la naturaleza, lo que es los animales y la fauna y la flora, es a partir de ese mismo contexto que se presenta ahí, de lo que son contextos de los camélidos, las llamitas, las vicuñas y las ovejas, la creación de ovejas. A partir de esto es una construcción sana, podemos decir, porque es a partir de una renovación de lo que es la crianza de estos animales. No es indiscriminada, no hay caza, son unas crías bastante solventables, sostenibles. Y bueno, hay un cierto respeto a lo que es la Pachamama, ¿no? Y eso permite que estos conceptos de cultura, estos conceptos de visiones, de cosmovisiones que se tienen, puedan establecer un criterio más armónico en sintonía con lo que es la Madre Tierra y la Pachamama. Es parte de un ciclo donde se presenta al ser humano como el centro de todo. Es una construcción, algo etnocentrista, donde el ser humano, tiene que estar en sintonía con esos ciclos que presenta la cultura andina. Esa construcción de cultura cíclica se mantiene a partir de que se tiene que respetar lo que es la naturaleza, son los ciclos naturales, lo que es la construcción de las etapas de cosecha y demás, donde todo, todo, todo se renueva. Y bueno, pues a partir de eso hay una armonía, se puede decir, entre lo que es el ser humano, la fauna, la flora, la Pachamama y todo eso, una construcción cíclica de lo que es el mundo andino. Al igual que la cultura quechua se ha establecido siempre, ¿no? Que se da a partir de jerarquías, normas sociales. La misma sociología nos dice que los contratos sociales, las reglas sociales, establecen un cierto orden, un cierto control, en donde nosotros podemos evidenciar esos factores de orden, más que todo social, al interior de una comunidad. Más que todo, yo no provengo de una comunidad, es una cuestión ya un poco más civilizada. Pero se mantienen todavía esas construcciones quechuas de lo que es el Aini, por ejemplo, la ayuda, lo que es la visión de lo que es el equilibrio con la naturaleza y demás cosas, ¿no? Pero bueno, se mantiene como unas normas sociales establecidas, reglas sociales ya preestablecidas. Bueno, de la construcción social de esas las culturas de los distritos mineros, lo llamaremos, es a partir de lo que es la predominancia quechua, mezclada con lo que es las visiones ya etnocentristas de un mundo occidental, llamémosle la cultura, la religión católica, donde esto se hace un híbrido y se mezcla, donde, por ejemplo, fuera de la mina se tiene una concepción católica, una concepción cristiana, una concepción en creencia a la Pachamama, las covas y demás. Dentro de interior mina, lo que es la boca mina, se tiene lo que es la construcción de que ya no son territorios del Señor, de Dios, sino es una construcción de otro tipo de deidades, que en este caso lo llamaremos el tío, que básicamente es una representación de lo que es el diablo, donde son su control, el mineral, el estaño, predominantemente en esas regiones es a partir del estaño, como el mineral del diablo, ¿no? Entonces se les rinde tributo, se les rinde ofrenda, en donde se puede ver esa mezcla, no solo de dos culturas, sino de otras visiones ya filosóficas, otras versiones ya religiosas, donde es una mezcla completamente, es una mezcolanza de todas estas visiones que se tiene de lo que es el mundo en sí. José Antonio Rocha, soy docente de comunicación social, también de ciencias sociales, de sociología. Mi grado académico es doctor
con la mención de antropología cultural. Entonces ya desde hace muchos años estoy en la docencia aquí en San Simón, en el área de antropología precisamente. Ahora preguntamos. Bueno, ¿qué lugar ocupa el ser humano dentro de la naturaleza en el ámbito cultural? Esto depende de estos, de las sociedades. En algunas, el ser humano ocupa un lugar preponderante. Por eso se llaman sociedades antropocéntricas. En otras sociedades, los seres humanos son un elemento más. Por eso se llaman también sociedades cosmocéntricas. Entonces, no en todas las sociedades, nosotros humanos, tenemos el mismo lugar. Por eso en las primeras llamadas antropocéntricas, el ser humano es el que define, determina de cómo deben ser las relaciones, no solo entre nosotros humanos, sino las relaciones con los demás seres de la naturaleza, los animales, las plantas, el cosmos. En cambio, en las otras, donde el ser humano es uno más, como ya podemos imaginar, su relación es interdependiente, de interdependencia. Yo dependo de los animales, dependo de las plantas, dependo de los elementos de la naturaleza. O sea, por mí mismo no me basto, ¿no? Porque al final somos tan seres vivos como los otros seres vivos. Y esto no lo hemos encontrado para justificarnos a nosotros mismos, sino es así. Nos damos cuenta de que somos un pequeño elemento dentro del conjunto. Para terminar esta parte, diríamos entonces, por ejemplo, cuando haya una inundación, cuando llega agua, ni nuestra máxima fuerza, ¿sí?, puede contrarrestar la inundación. El agua nos arrastra, nos destruye y somos un pequeño elemento. De ahí entonces que la diferencia es bien marcada en una sociedad y en otra sociedad respecto a la cuestión que usted ha planteado. Bueno, ¿todas las culturas viven en comunidades campesinas o nativas? No. Por ejemplo, en Bolivia, en los últimos, a ver, ¿cuántas décadas podemos decir? Desde los años 50, 60 del siglo pasado, ya las sociedades han ido trasladándose más a regiones urbanas, ¿no? En el caso cochabambino, de cada 100 nos informan, de cada 100, 55 ya viven en la ciudad. Ciudad grande como aquí, Cochabamba, o ciudades intermedias como Quillacollo, ciudades intermedias como Sacaba, ciudades intermedias como Punata, Montero, Patacamaya. Entonces, esto ha ido cambiando muchísimo en las últimas décadas. Por eso, en los tres departamentos más grandes, Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, promedio, 55%, esto es, 55 de cada 100 viven en las ciudades. En el Alto, en la ciudad de La Paz, Nuestra Señora de La Paz, Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba. Entonces en el campo va quedando muy poca gente, muy, muy poca gente. Entonces solo el 45% es rural. ¿Qué quiere decir población rural? En sociología se llamaba población rural y urbana a aquellas que rural 2.000 habitantes para abajo, eso se llama rural, y urbano de 2.000 para arriba, ¿no? Entonces podemos decir que Bolivia es más urbano ahora que rural, ¿no? Entonces la gente ha venido a la ciudad a trabajar en el comercio, en los servicios, en la construcción, y poca gente va quedando en el campo para producir. Bueno, ¿cuál es la utilidad que tienen los animales para los pueblos del Oriente y Occidente? Ahí hay
A ver, entendamos, Occidente, no sé si se refiere al caso boliviano, o por ejemplo, La Paz, Oruro. ¿Sí se refiere a eso? Porque Oriente, entonces, sería toda la parte amazónica, oriental propiamente, el Chaco, ¿no? En que en general se llama tierras bajas, ¿no? El caso de la Amazonía andina, Amazonía veniana, el Oriente cruceño y toda la parte del sur del Chaco. Entonces, tierras bajas se llama. Y el otro lado sería la región andina, ¿no? Ahí hay que decir que en ambas situaciones el animal tiene el mismo lugar. Esto es la relación interdependiente que se tiene con los animales. Hablemos del caso amazónico oriental. En el caso amazónico, por ejemplo, cuando van a ir a pescar, ¿no? Todavía hay un ritual de petición de permiso para ir a recoger. Los elementos que tenemos de información siempre nos están diciendo de que, por ejemplo, un guaraní cuando va a ir a sacar pescado, ¿no?, pide permiso. Porque sabe que si de una sola vez, por ejemplo, saca todo, ya no tiene más oportunidad. Entonces es un sentimiento de decir, voy a recoger aquello que sea posible, ¿no? Y voy a hacer que se multiplique. Entonces permanentemente estamos pensando de que nosotros dependemos de los animales, ¿no? Y eso ocurre también en el occidente, la parte andina. Los animales son nuestros acompañantes. Hoy puedo mostrar muchos elementos de esto, de que son nuestros acompañantes, ¿no? El nombre que se les pone a los animales, son los nombres de las personas, como si fueran personas, ¿verdad? Entonces eso nos está mostrando de que hay un cariño especial hacia los animales, ¿no? Por tanto, una relación de interdependencia, de amistad. Por supuesto que eso también ha cambiado muchísimo, está cambiando mucho, estamos olvidando por esto de la movilidad social, la dinámica social, de los cambios que están ocurriendo. Y para ciertos sectores de la población, tanto andina como oriental, ya esto va pareciendo como si fuera un cuento. Pero para los viejos todavía esto es bien real, ¿no? Nosotros agricultores sabemos que si nuestras yuntas no están bien, no podemos trabajar. Por tanto, tienes que tratarlo bien, alimentarlos, cuidarlos, hablarles. Eso lo sabemos los que vivimos, hemos vivido en relación directa con los animales.